Hola y bienvenidos a las 3 en punto con Zach. Mi nombre es Alan Canacasco Rubio, soy el aliado público sirviendo con Zach. Voy a tomar un minuto para saludar a nuestros sintonizadores angloparlantes. Hello, my name is Alan Canacasco Rubio. I am a public ally serving with Zach. To hear our show in English, first call 646-749-3122 and you will use the access code 779-328-221. Todos los programas pasados están grabados y traducidos en español e inglés, los cuales se pueden ver en nuestras plataformas de YouTube y Facebook. El equipo de hoy está compuesto de Andrea como coordinadora y Marisol en producción y en comentarios. Como ven, yo no estoy usando mi mascarilla porque estoy trabajando en mi casa, igual que el resto de nuestro equipo, pero nosotros seguimos trabajando para ustedes. Nos pueden contactar por teléfono al 414-672-8090 o por email a zach@zachmilwaukee.org. Esta información se puede ver en los comentarios. Por favor, déjenos sus opiniones en la encuesta, la cual también pueden encontrar en los comentarios. Les quiero recordar que los puntos de vista y opiniones no necesariamente reflejan los de Zach. Finalmente, nos gustaría saber quién está con nosotros. Por favor, déjenos un like o un comentario sobre el programa. Cualquier pregunta que usted tenga, por favor, déjenla en los comentarios. Voy a revisar el resto de los temas para esta semana. Mañana jueves vamos a tener a María Baker, directora de programación latina Latinx para Planned Parenthood, que está en la calle 7. Y el viernes tendremos al tesorero de la ciudad, Spencer Cox. Ahora podemos ir a la entrevista principal. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Esencialmente, Pedro, esta sería una repetición, pero ahora en español, del programa que tuvimos la última vez, que creo que fue viernes, y vamos a hablar un poco sobre los desalojos que están pasando en la ciudad y cuáles son las cosas, los servicios los cuales tu organización les puede ayudar a la población de Milwaukee. Pues primeramente, gracias a Zach y a ti, Alan, por invitarnos a poder hablar sobre nuestros servicios aquí en Legal Aid Society en Milwaukee. Yo soy uno de dos abogados que se concentra en el Southside de Milwaukee, a proveer servicios legales a los residentes del Southside. Pero nuestra organización, que tiene más de 100 años de historia aquí en el condado, provee servicios legales a todo el condado, a los individuos de bajos recursos. La otra semana, y en muchas veces, en muchas ocasiones, hablo sobre nuestra práctica o nuestra concentración en los desalojos, los asuntos de vivienda o derecho inmobiliario. Pero hoy quiero hablar de otros servicios que tenemos, incluyendo nuestros servicios con desempleo. Representamos a personas que están apelando a las decisiones del desempleo para negarles el desempleo. También ayudamos con otros diferentes tipos de casos para proteger a los consumidores. A lo mejor hubo un mal préstamo para comprar un auto, por ejemplo. Y también tenemos abogados aquí en nuestra oficina que puede ayudar a apelar decisiones del Seguro Social y para aplicar para la bancarrota también, si es que pueden hacer tener Seguro Social o también
usar la bancarrota, porque esas son protecciones para gente que tiene documentación o tiene papeles también. Aunque nosotros no estamos limitados a nomás representar a la gente que sea indocumentada, que diga documentada, podemos representar a todos de diferentes estatus inmigratorios. Muchas gracias, Pedro. Y creo que me dije la entrevista de la semana pasada. Quería decir, hicimos una entrevista igual en el pasado, hace unas 3 semanas en inglés. ¿Qué nos puedes decir sobre los dijiste un poco más sobre los servicios de bancarrota y ayuda para o protección del consumidor? ¿Puedes expandir un poco más sobre estos servicios? Sí, son nuestros servicios como un proveedor de servicios legales. Puede variar desde a lo mejor nomás una consulta breve hasta a lo mejor representarlos en corte, dependiendo en los hechos del caso, lo que ha sucedido y las defensas o protecciones que haya bajo la ley. En términos de bancarrota, se evalúa cuánta deuda tiene el individuo y también si hay situaciones de emergencia, sea que algún tipo o alguna persona que sea dueño de la deuda trate de recuperarlo a base de quitarle ciertas cantidades de sus cheques o algo así, o también que estén a riesgo de perder la luz o algún tipo de servicio público así. Las bancarrotas que tenemos nosotros, porque hay tantos casos que han resultado a causa de la pandemia, se ha restringido a emergencias. Aunque a lo mejor no tenga para representarlos en corte, que diga. Pero si no, también podemos proveer algún tipo de consulta de cómo manejar o administrar la deuda. Y también, a lo mejor, si ustedes todavía quieren seguir con una bancarrota, poder dirigirlos y canalizarlos a abogados que son de confianza para poderles ayudarles con la bancarrota. En el hecho de, en casos de consumidores, tenemos que ver lo que pasó cuando sacaron el préstamo, cómo sucedió la compra de cualquier tipo de bien que resultó en el préstamo, a lo mejor un auto, a lo mejor otra cosa, que tuviste que tomar un préstamo y ver las defensas o protecciones que pudo haber sido violado o algo así, dependiendo en los hechos que pasó. Quiero aclarar, me estás diciendo que la protección de bancarrota es específicamente para, o no específicamente, pero no aplica a una persona que no tiene documentos. La gente indocumentada no tiene derecho a la bancarrota, así que tendrás que tener papeles para eso. Pero para protecciones para consumidores, hay protecciones para gente indocumentada. La ley no distingue entre gente indocumentada y gente que tenga papeles o su residencia aquí. Perfecto. ¿Cuál es el costo de aplicar para cualquier uno de estos procesos, o si ellos quieren que vean un caso de protección al consumidor? ¿Me lo puedes repetir otra vez? No te puedo. Sí, claro. El costo, si hay un costo para estos casos, si ustedes tienen un ¿cuál es el costo para que alguien aplique para una bancarrota o alguien quiera ver un caso sobre la protección del consumidor? No hay gasto, no hay costo ninguno. Somos un servicio gratuito, somos gratis.
Hemos sido gratis desde nuestra infancia, desde que se estableció nuestro despacho en el 1916. Así que si califican a base de sus ingresos y que no haya conflictos con algún tipo de cliente que hemos tenido o tenemos ahorita, no tienen que pagar ni un centavo. Además de a lo mejor algún tipo de trámite de la corte, no va a tener que pagar ni un centavo en términos de para nuestros servicios legales. A lo mejor hay trámites en la corte para meter una aplicación o algo así que el cliente sí tiene que pagar. Nosotros no pagamos eso, pero para servicios legales no va a haber ningún tipo de factura o bill que diga tantas horas trabajé y me vas a tener que pagar para esas horas. No hay gasto. Perfecto. Cualquier otra cosa que nos quieras decir sobre los servicios que Legal Aid Society previene. Si hay alguna duda, que no sepa si tu caso esté debajo de algún tipo de rama de ley, sea criminal, familia, inmigración o civil, por favor, nomás llene un formulario con nosotros y nosotros te podemos a lo mejor por lo menos orientar, ¿verdad? Es bueno tener a alguien por lo menos para orientar al pueblo a servicios que son de confianza, que a lo mejor uno ni sabe de dónde empezar, ¿verdad? Porque tengo un problema, a lo mejor suena que hay un tipo de remedio legal, pero no sé cuál. Es mejor hablar con algún tipo de abogado, y un abogado ojalá que sea gratis, como nosotros, para poder por lo menos orientar a la gente a números, a diferentes contactos que hemos establecido como una organización con muchos años de historia, para poder dirigir a la comunidad a servicios que son de confianza y que no tomen ventaja de la gente de bajos recursos. Al igual también quiero nomás decir que además de servicios legales, nos van a poder encontrar por el internet de diferentes organizaciones como SAC y otros lugares donde podemos hablar sobre diferentes temas legales, sea sus derechos como inquilino o derechos como consumidor. Esos son servicios que también hacemos, es dar la educación y educar al pueblo sobre sus derechos como ciudadanos, como nomás gente que vive, habitantes de nuestra ciudad y nuestro país. Muchas gracias, Pedro. Y quiero recordarle a nuestros utilizadores que toda la información la cual o ustedes pueden encontrar la información de la organización de Pedro en los comentarios. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer. Nosotros sabemos que tu organización es respetable y de confianza, y por eso nosotros los tenemos aquí en nuestro foro. Muchas gracias. Gracias a ustedes otra vez. Gracias. Por favor, dejen sus comentarios, déjenos sus preguntas. Si ustedes están interesados en los servicios que Legal Aid Society previene, por favor, contáctelos al número que está en los comentarios. Ahora voy a ver si hay alguien aquí que dijo hola en los comentarios. Tenemos a Trine Zapata, hola Trine, gracias por estar con nosotros. Por lo mientras parece que son todos. Ok, creo que ahora vamos a hacer nuestra actualización sobre COVID. Yo soy doctora Fortuna de la clínica 16 y hoy yo tengo algunos consejos para proteger su familia si alguien en su casa se contrata el coronavirus. Primero, lleva su máscara. Esta es la cosa más importante para prevenir a pasar el virus a otras personas. Número 2.
si puede, mantiene en otro cuarto separado de otras personas en su casa. Cuando está en su casa, está bien si remueve su máscara. Pero cuando sale, ponga su máscara otra vez y lava las manos pronto. También, si usan o tocan cosas que otras personas usan, usa desinfectante después de usarlos. Número 3. Si necesita cuidar a niños o a cocina para otras personas, está bien. Lleva su máscara y lava las manos excelente y este baja el riesgo a pasar el virus a otras personas. Muchas gracias por escuchar. Ojalá que esta ayuda a proteger su familia. Perfecto. So, seguimos en una pandemia, desafortunadamente, y todavía necesitamos cuidarnos o siguiendo todas esas consejos los cuales dio la doctora. Hay que seguir haciéndolo para mantenernos sanos. Ahora vamos a hacer nuestra actualización cívica. Hola, soy Silvia Salazar de Tono Latino, la plataforma progresista para informar a los latinos en Estados Unidos, animarlos a que participen más en la política y voten. Gerrymandering es la práctica de dividir los distritos congresionales de una manera injusta para darle más fuerza a un partido político sobre otro. Así que echemos un poco para atrás y entendamos esto por qué sucede. Resulta que el gobierno es el que dibuja los distritos electorales para decidir cuántos representantes de cada estado van a la Cámara de Representantes. Y esto se determina por los números de la población y esos números vienen directamente del censo. El próximo censo es el año entrante 2020. Y esto es súper importante porque esta es la manera en que la gente que vive en un lugar tiene una voz en el gobierno. Desde 1911 hay 435 representantes en la Cámara. Bueno, pero ¿quién dibuja esos distritos electorales? Pues en la mayoría de los casos es la legislatura del estado. Y desafortunadamente, muchas veces, el partido político que está en la mayoría en esos estados es el que dibuja esos distritos, pero lo hace de una manera injusta para favorecerlos y ayudarlos a quedarse en el poder. Entonces, voy a darles un ejemplo de un territorio completamente inventado. Pero en este territorio inventado, digamos que el 60% de la población es demócrata y el 40% es republicano. Imaginemos que este estado o territorio tiene 5 representantes en la Cámara. Eso significa que tendrían, de una manera justa, 3 representantes demócratas y 2 representantes republicanos. Entonces, voy a mostrarles una manera en que podríamos dividir este distrito, este estado, en 5 distritos de una manera justa y les voy a mostrar unos ejemplos donde puedo dibujar los distritos electorales de maneras muy injustas. Y el problema es que esto no me lo estoy inventando yo. En un futuro video voy a mostrarles ejemplos de gerrymandering extremo que tenemos en este momento en el país. Y no me van a creer los números. Déjenme mostrarles cómo funciona el gerrymandering. Este es un territorio completamente inventado donde el 60% de los constituyentes son demócratas y el 40% son republicanos. Si este territorio tuviera 5 representantes en la Cámara, significa que 3 de ellos deberían ser demócratas y 2 republicanos para seguir con esa distribución del 60 y 40%. Así que voy a mostrarles un ejemplo de cómo se podría dividir este distrito de una manera justa. Aquí tenemos nuevamente ese territorio, pero tenemos 1, 2 y 3 distritos congresionales azules demócratas y 2 republicanos. Eso sería la manera justa de hacerlo. Y ahora, déjenme mostrarles 3 maneras diferentes de dibujar los distritos congresionales de maneras que favorecen a un partido o el otro. En este ejemplo, como pueden ver, es completamente extremo. Tenemos 5 distritos y todos tienen representantes demócratas. Así que en un territorio como este,
los republicanos van a sentir que no tienen ningún tipo de voz en el gobierno. Pero déjenme mostrarles otra manera de dividirlo que no es tan injusta. Sigue siendo injusta, pero en este caso voy a dividirlo de manera que haya 4 demócratas y un republicano. Esta es una división súper simplificada, pero como pueden ver, tenemos 1, 2, 3 y 4 distritos congresionales con representantes demócratas y solo uno de ellos es republicano. Y ahora, en mi último ejemplo, quiero mostrarles cómo puedo dividir este territorio de manera que, a pesar de que son la minoría, tengan mayoría de representación en la Cámara, con 3 representantes republicanos y 2 demócratas. A diferencia del último mapa, en este sí me puse bastante creativa con las líneas. Como pueden ver, todo esto es un territorio republicano. Agarrando estos 2 muñequitos de acá, tenemos otro aquí y otro acá. Y solamente 2 distritos de este territorio imaginario son para los demócratas. Perfecto. Eso fue algo muy educativo. Gracias a Gabe por proveer eso para nosotros. Una vez más, les quiero invitar a todos los que nos están sintonizando a que dejen sus likes, que dejen sus comentarios si tienen cualquier pregunta. También me gustaría invitarlos a que llenen el formulario que nosotros tenemos para que encuesta que nosotros tenemos para que obtengamos sus sugerencias sobre si les gusta el foro, qué podemos cambiar. Nosotros estamos en el proceso de discutir cuáles son los cambios que vamos a hacerle durante este año, 2021. Ahora vamos a hacer una entrevista con Micaela. Ella es una educadora en el programa Teens Go Greens. Esta es una entrevista que hice el lunes. Gracias. Sí, hola, mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí. Claro. Dinos un poco más sobre tu posición, un poco más sobre lo que hace Teens Go Greens y cuáles son los servicios que ustedes proveen. Sí, yo soy una de las maestras de Teens Go Greens. Enseño estudiantes de noveno grado hasta el grado 11 en el lado sur de Milwaukee. Los servicios que ofrecemos son un internado pagado de 9 meses y 2 programas de aprendizaje para los graduados del internado. Los 2 programas de aprendizaje también son de 9 meses y son pagados. El internado se enfoca en el desarrollo de la educación y habilidades de jóvenes de noveno grado hasta el grado 11. Durante el internado enseñamos sobre el profesionalismo, liderazgo, gestión financiera, emprendimiento, jardinería y los hábitos de vivir saludable. Por ejemplo, cómo comprar y cocinar comida saludable. Muy bien. Los graduados... Oh, dale. Oh, sí, gracias. Estás diciéndome que el internado es pagado. ¿Cuál es el costo de este servicio? Empiezan en $7.25 y después de un mes de estar en el programa se puede subir hasta el $8.50. Ok, ¿y es por mes? No, es por hora. Oh, por hora. Son pagados cada dos semanas. Ok, so los estudiantes, ustedes le pagan a los estudiantes. Sí, pagamos a los estudiantes por su hora. Hay clases 3 veces a la semana y un clase en el fin de semana y cada clase es pagado. Ok, perfecto. Sí, podemos continuar con los servicios. Ok, sí, los graduados del internado pueden aplicar para ser aprendices de uno de los 2 programas que ofrecemos. So, el primer programa de aprendizaje es sobre educación. Y los aprendices se desempeñarán como asistentes de los maestros del internado. So, el segundo programa de aprendizaje se enfoca en jardinería
y los aprendices trabajarán en el invernadero llamado Weber's Greenhouse en el lado norte de Milwaukee. ¿Ustedes prohíben transportación? No, no. Si vamos a tener un evento, por ejemplo, unos 30 minutos de la ciudad, sí, pero la mayoría del tiempo no. Ellos tienen que tener su propia forma de transportación. Ok, gracias. Dinos más sobre las metas las cuales tiene Teen School Greens. ¿Cuáles son sus metas, y sus principales? Sí, los tres metas de Teens Grow Green son enseñar a los estudiantes sobre cómo vivir saludable, cómo ser líderes y la autoeficacia. So, durante el internado, los estudiantes aprenderán el significado por la cual esas tres metas son importantes y también aprenderán sus definiciones y cómo incorporar estas metas en su vida cotidiana. Los tres principios de Teens Grow Green son respeto, responsabilidad y resiliencia. Y todas las actividades y cada interacción con los estudiantes están basadas en esos tres principios. Qué bien. Qué bien. Dinos más cómo esta organización prohíbe servicios a la comunidad del sur de Milwaukee y también cómo la gente que vive en el sur de Milwaukee puede participar con ustedes en términos de cómo pueden ellos ir a ustedes y ser voluntarios y cómo es que los estudiantes pueden obtener la aplicación para ser parte de este programa. Y cómo ellos pueden participar en estos dos diferentes programas que los cuales tú mencionaste. Sí, claro. Estudiantes, maestros y padres pueden obtener información sobre los programas que nuestra organización ofrece dirigiéndose a nuestro website teensgrowgreens.org. Hay varias aplicaciones que deben ser completadas antes de diciembre 14, 2021 para ser considerados para el internado del año 2022. Y los voluntarios pueden ayudar en los jardines o en el invernadero. También puede dar clases de cocinar o ser entrevistados por los estudiantes sobre su ocupación. De tal manera, los estudiantes obtienen información sobre diferentes ocupaciones que les puede servir para trabajar en su comunidad. También pueden visitar a teensgrowgreens.org para llenar la aplicación de voluntarios o donar. Pueden visitar la Weber's Greenhouse para comprar plantas sembradas por los estudiantes de Teens Grow Greens y también Outpost Natural Foods. Para comprar plantas también. Qué bien. ¿Hay un proceso el cual los voluntarios deben que ir para qué hacer para participar con ustedes o cualquier persona puede ir al greenhouse o a su locación y decir, oh, yo quiero participar aquí o yo quiero ayudarles en el jardín? ¿Eso es posible o debe que hacer una aplicación o cualquier otro formulario? Primero debe ser una aplicación, que hay una aplicación en el website de Teens Grow Greens. Después de eso vas a hacer un background check, un background check. Y hay varios videos que tienes que ver para ser aprobado a voluntar con los estudiantes. Ok, qué bien. Muchas gracias. ¿Cualquier otra cosa que nos puedas decir sobre tu organización? ¿Cualquier evento que nos quieras invitar? En este momento, las donaciones son muy importantes y apreciadas para el desarrollo del internado y los programas de aprendizaje. So, si puedes donar visitando a Weber's Greenhouse, eso será muy apreciado. También
aplicando para ser voluntarios también. So, gracias por tenerme y hablar por Teens for Green. Claro, no hay problema. Muchas gracias por venir. Y otra vez, muchas gracias a Micaela Dupont por venir aquí al programa. Les quiero dar una actualización cívica del último momento. Reportaron que al momento estaban haciendo un voto para destituir al presidente Donald Trump por una segunda vez. Al parecer ya tienen la Casa de los Estados Unidos al nivel federal, ya tienen la mayoría de votos. So ahora van a destituir al presidente por una segunda vez. Les quiero pedir, por favor, que nos dejen sus recomendaciones y en nuestra encuesta, la cual tenemos en los comentarios. Voy a hacer una actualización o un recordatorio de lo que nos sigue durante la semana. Entonces, mañana, que sea el jueves, vamos a tener a María Baker, que es la directora de programación Latinx para Planned Parenthood, el cual está localizado en la calle 7. Y el viernes vamos a tener al tesorero de la ciudad de Milwaukee, quien es Spencer Cox, y él va a estar aquí el viernes. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Yo creo que sería todo para el show. Nosotros queremos recordarles y queremos decir que nosotros estamos en solidaridad con los manifestantes, los cuales luchan por la justicia social, los derechos civiles y las poblaciones de color. Nosotros tenemos nuestros pensamientos y oraciones con las familias las cuales han estado afectadas por la pandemia de COVID-19. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, seguidores de SOC, ¿cómo están? Yo soy Gaby, la gerente de Acción Cívica, y estoy aquí para agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros en otro foro comunitario en vivo y también por completar nuestra encuesta que siempre aparece en los comentarios. Además de agradecerles a ustedes, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores también, que son Wisconsin Voices, Community Development Block Grants, Neo Philanthropy State Infrastructure Fund, Movement Voter Project, Catholic Campaign for Human Development, Zilber Foundation, City of Milwaukee Office of Violence Prevention, Tides Foundation, Employ Milwaukee, y todos los individuos fieles que nos han dado donaciones personales. Muchísimas gracias y nos vemos en otro foro comunitario.